Charlie has had lots of girlfriends, but this one is very different to the others. Keep watching to find out why and to learn some great conversational Spanish. Este video es simple. Primero veremos parte del clip con subtítulos. Después aprenderemos el vocabulario y las expresiones importantes. Finalmente veremos el clip sin subtítulos. Entenderéis casi todo al final del video. Mamá, ella es Lidia, Lidia, mi madre. Ay, es un placer. Igualmente. Menos mal que dejé de venir drogada. Oye Lidia, ¿a qué te dedicas? Además de revolcarte con mi hijo. Vendo bienes raíces. Qué interesante también yo. Ah, claro, Evelyn Harper. La reconozco por la publicidad de las bancas. <laughs> Todos ponen su trasero en su cara. <laughs> Mamá, ella es Lidia. Lidia, mi madre. Ah, es un placer. Igualmente. Menos mal que dejé de... Ah, es un placer. Igualmente. Igualmente significa likewise o similarly. El uso más común es fue un placer conocerte. Igualmente. Igualmente también significa either way. Por ejemplo, igualmente no me importa. Ah, es un placer. Igualmente. Menos mal que dejé de venir drogada. Menos mal que dejé de venir drogada. Menos mal significa, thank goodness, luckily, o it's a good thing that. Un ejemplo sería, menos mal que llevas un paraguas, está lloviendo a cántaros. Menos mal que dejé de venir drogada. Oye Lidia, ¿a qué te dedicas? Además de revolcarte con mi hijo. Vendo bienes raíces. Oye, Lidia, ¿a qué te dedicas? Además de revolcarte con mi hijo. ¿A qué te dedicas? ¿Significa What do you do? O What do you do for a living? Por ejemplo, tu madre me ha contado a qué te dedicas de verdad. Oye, Lidia, ¿a qué te dedicas? Además de revolcarte con mi hijo. Vendo bienes raíces. ¡Qué interesante! También yo. Ah, claro. Vendo bienes raíces. Ah, qué interesante. También yo. Literalmente, bienes significa goods y raíces significa roots. Pero bienes raíces significa real estate. Por ejemplo, me dedico a vender bienes raíces. Vendo bienes raíces. ¡Qué interesante! También yo. Ah, claro, Evelyn Harper. La reconozco por la publicidad en las bancas. Todos ponen su trasero. Ah, claro, Evelyn Harper. La reconozco por la publicidad en las bancas. Claro significa, of course, o clear. Por ejemplo, claro que tengo razón. ¿No te das cuenta? O está claro que no se les puede dejar sin supervisión. Oh, ah. Ah, claro, Evelyn Harper. La reconozco por la publicidad de las bancas. Todos ponen su trasero en su cara. Bueno, querida. Todos ponen su trasero en su cara. Trasero significa backside o butt. Por ejemplo, llevas el trasero al aire. Todos ponen su trasero en su cara. Bueno, querida, tal vez si logras ser exitosa, el mundo se sentará. Bueno, querida, tal vez si logras ser exitosa. Logras significa you achieve o you manage to. Por ejemplo, si logras terminar tu trabajo temprano, podemos hacer ambas cosas. Bueno, querida, tal vez si logras ser exitosa, el mundo se sentará también en tu cara. <laughs> Gracias. Aunque cuando tenga su edad, espero no estar vendiendo casas para ganarme la vida. <laughs> no digas ganar. Aunque cuando tenga su edad, espero no estar vendiendo casas para ganarme la vida. Espero significa I hope. Por ejemplo, espero que me expliques a qué te dedicas. Espero viene de esperar, to wait, como en vale, te espero, pero solo si te apuras. Aunque cuando tenga su edad, espero no estar vendiendo casas para ganarme la vida. No digas ganarme, eres demasiado joven para eso. Eh, Charlie, ¿cuánto tiempo...? No digas ganarme, eres demasiado joven para eso. Ganarme significa beat me o win against me. Por ejemplo, espero que sepas que no puedes ganarme. Ganar también significa to earn. Por ejemplo... He conseguido ganarme su respeto. Menos mal. No digas ganarme. Eres demasiado joven para eso. Ah. Eh, Charlie, ¿cuánto tiempo llevas con esta mujer maravillosa? Um. Charlie, ¿cuánto tiempo llevas con esta mujer maravillosa? Llevas significa you have been. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevas aprendiendo español con FluentU? Llevas también significa to take. Por ejemplo, igualmente, asegúrate de que llevas todo lo que necesitas. Eh, Charlie, ¿cuánto tiempo llevas con esta mujer maravillosa? Um, ¿Cuánto llevamos, cielo? De verdad, ¿te olvidaste cuánto? Um, ¿Cuánto llevamos, cielo? Cielo es a term of endearment. Terms of endearment usually don't have an exact translation, and that's why it's so important to learn them in real world settings, to properly understand how and when native speakers would use them. That's what is so great about FluentU, and why I recommend it to all of my students. In FluentU, you can watch videos, and whenever you find a word or phrase you don't know, you can just click on the interactive subtitles to see what it means, like here. <laughs> We see that cielo means dear, sweetheart, or honey. It even shows you the literal meaning of the word. Let's watch another example. With FluentU, you learn to speak like a native through thousands of authentic videos like movie scenes, clips from TV shows, TED Talks, and more. FluentU also gives you personalized quizzes and speaking questions based on what you watched to make sure you remember everything you learned. To start learning authentic Spanish, click on the link below for a free trial. And we're actually running a sale, so this is the best time to sign up and take your Spanish to the next level. Um. ¿Cuánto llevamos cielo? ¿De verdad ya olvidaste cuando nos conocimos? ¿Por el alcohol que consume? ¿De verdad ya olvidaste cuando nos conocimos? ¿De verdad significa really o truly? Por ejemplo, ¿de verdad llamas cielo a tu novia? ¿De verdad ya olvidaste cuando nos conocimos? Por el alcohol que consume no debe recordar ni cuando baja las escaleras. <laughs> Su padre era alcohólico. Por el alcohol que consume no debe recordar ni cuando baja las escaleras. No debe ni significa shouldn't even o doesn't even. Un ejemplo es menos mal que le has encontrado. No debe ni acordarse de dónde está. Por el alcohol que consume, no debe recordar ni cuando baja las escaleras. ¿Su padre era alcohólico? ¿Qué elección le quedaba? Charlie, no seas mis... ¿Qué elección le quedaba? ¿Qué elección significa what choice? Un ejemplo sería: ¿Qué otra elección hay? Llevas aquí una hora. ¿Qué elección le quedaba? Charlie, no seas mezquino. Y párate derecho. Charlie, no seas mezquino. Mezquino significa mean o stingy. Por ejemplo, no seas mezquino y comparte tus dulces con tus hermanos. No seas mezquino, nuestro PDF es gratis. ¿Have you checked out our free PDF? It gives you easy access to all the vocabulary that we have learned today so you can study it whenever. Get it by clicking the link in the description below. Charlie, no seas mezquino. Y párate derecho. ¿Qué afines? Son? Párate derecho significa stand up straight. Por ejemplo, párate derecho. Llevas todo el día encorvado. No. Y párate derecho. ¿Qué afines son? Bueno, debo ir. ¿Qué afines son? ¿Qué afines significa very similar o a lot alike? Afines viene de afín, similar o related. Un ejemplo sería. ¿Qué afines son nuestros gustos? Vaya sorpresa. ¿Qué afines son? Bueno, debo irme. ¿También yo quiere que la lleve? Bueno significa well. Por ejemplo, bueno, ya va siendo hora de empezar la reunión, ¿no? Bueno también significa good. Por ejemplo, este libro no es muy bueno. ¿De verdad te gusta? Bueno, suscríbete al canal ya. Click subscribe so you'll never miss any of our upcoming videos. Como aprende español con friends. Bueno, debo irme. ¿También yo quiere que la lleve? ¡Ay, qué linda! No te quedas a ¿También yo quiere que la lleve? ¡Ay, qué linda! Linda aquí significa sweet. Por ejemplo, ¿Qué linda es? Es un cielo. Linda literalmente significa pretty o cute. Un ejemplo sería, esa chica es muy linda, deberías pedirle el número. ¿También yo? ¿Quiere que la lleve? ¡Ay, qué linda! ¿No te quedas a darle otra manita a tu maquillaje? Así estoy perfecta. ¿No te quedas a darle otra manita a tu maquillaje? Manita aquí significa touch up. Por ejemplo, espero que no le tenga que dar otra manita a la pintura. Manita literalmente significa little hand. Un ejemplo sería, el bebé me ha cogido el dedo con su manita. ¿No te quedas a darle otra manita a tu maquillaje? Así estoy perfecta. ¿Quiere que le preste un poco? No, gracias, yo solo... Así estoy perfecta. ¿Quiere que le preste un poco? Preste significa land o loan. Un ejemplo sería, ¿necesita que le preste algo? Bueno, tengo un poco de todo. If you enjoy funny videos in Spanish, you love this hilarious video showcasing the differences between your twenties and your thirties. Quiere que le preste un poco? No, gracias, yo solo uso buenas marcas. ¿Qué? No, gracias. Yo solo uso buenas marcas. Marcas aquí significa brands. Por ejemplo, no suelo comprar marcas caras, pero qué elección. Marca también significa mark o stain. Por ejemplo, como vea alguna marca en mi vestido nuevo, te mato, hermanita. No, gracias, yo solo uso buenas marcas. ¿Qué? ¿Y a ti te dicen lento? Es chiste, ¿no te das cuenta? ¿Y a ti te dicen lento? Te dicen significa They call you. Un ejemplo sería, seguro que a ti todos te dicen linda. ¿Y a ti te dicen lento? Es chiste, ¿no te das cuenta? ¿De qué? De Lidia y mamá. ¿Qué pasa con ambas? Es chiste, ¿no te das cuenta? ¿De qué? De Linda y mamá. Das cuenta significa you realize. Un ejemplo sería, ¿cómo no te das cuenta de que llevas la bragueta abierta? Es chiste, ¿no te das cuenta? ¿De qué? De Lidia y mamá. ¿Qué pasa con ambas? Vamos, Charlie. ¿Qué pasa con ambas? Ambas significa both. Un ejemplo sería, ambas opciones son buenas. ¿Qué pasa con ambas? Vamos, Charlie. La única diferencia entre... vamos significa let's go or come on por ejemplo vamos que no tengo todo el día vamos también es una forma de ir to go por ejemplo vamos que nos vamos enjoy more videos like this on fluent you like guessing who the father of rachel's baby is or trying to guess the suspect with brooklyn 99. -Nine. vamos charlie La única diferencia entre esas dos mujeres es que saliste de una y entra. La única diferencia entre esas dos mujeres es que saliste de una y entra. La única significa the only one. Por ejemplo, eres la única persona que conozco que no le gusta el chocolate. El masculino es único. Por ejemplo, ¿no te das cuenta de que acaban de matar al único personaje que me gustaba?

¿Creen que Lidia es como mamá? No, Lidia es mamá. Oigan, oigan. ¿Creen que Lidia es como mamá? No, Lidia es mamá. ¿Creen que significa they believe that or do you think that? Por ejemplo, ¿creen que lo vamos a poder hacer? ¿Creen que Lidia es como mamá? No, Lidia es mamá. Oigan, oigan, ustedes están locos. Esta conversación se terminó. Lento. Oigan, oigan, ustedes están locos. Esta conversación se terminó. Oigan significa listen o hey. Por ejemplo, oigan, ¿creen que lo vamos a lograr? Oigan, oigan, ustedes están locos. Esta conversación se terminó. ¿Quién me dice lento? Mamá, ella es Lidia, Lidia, mi madre. Ay, es un placer. Igualmente. Menos mal que dejé de venir drogada. Oye, Lidia, ¿a qué te dedicas además de revolcarte con mi hijo? Vendo bienes raíces interesante también yo. Ah, claro, Evelyn Harper. La reconozco por la publicidad de las bancas. <laughs> Todos ponen su trasero en su cara. Bueno, querida, tal vez si logras ser exitosa, el mundo se sentará también en tu cara. Gracias. Aunque cuando tenga su edad, espero no estar vendiendo casas para ganarme la vida. No digas ganarme. Eres demasiado joven para eso. Eh, Charlie, ¿cuánto tiempo llevas con esta mujer maravillosa? Um, ¿Cuánto llevamos, cielo? ¿De verdad ya olvidaste cuando nos conocimos? Por el alcohol que consume, no debe recordar ni cuando baja las escaleras. ¿Su padre era alcohólico? ¿Qué elección le quedaba? Charlie, no seas mezquino. Y párate derecho. ¡Qué afines son! Bueno, ¿dónde debo irme? También yo, ¿quiere que la lleve? Ay, qué linda ¿No te quedas a darle otra manita a tu maquillaje? Así estoy perfecta ¿Quiere que le preste un poco? No, gracias, yo solo uso buenas marcas ¿Qué? Y a ti te dicen lento. Es chiste, ¿no te das cuenta? ¿De qué? De Lidia y mamá. ¿Qué pasa con ambas? Vamos, Charlie. La única diferencia entre esas dos mujeres es que saliste de una Oye, y otra. La... No, 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 cállate. ¿Creen que Lidia es como mamá? No, Lidia es mamá. Oigan, oigan. Ustedes están locos. Esta conversación se terminó. ¿Quién me dice lento? Next up, Charlie and Alan have two very different parenting styles. So go enjoy that two and a half men video as you learn more essential Spanish.